Muy, muy buenos días, buenos días, buenos días para todos. Estamos acá en Criterion Deportes y Más, en una entrevista muy, muy, muy especial para todos. Ya por ahí está nuestro invitado, creo que se desconectó un momento, pero ya lo tenemos. Después de un rato ya vamos a conectar a nuestro invitado. Ya por ahí vamos a conectar a nuestro invitado que se va a volver a conectar. Estaba con nosotros ahí ya. Listo para la nota. Ya estaba por ahí para la nota nuestro invitado. Ya vamos a chequear que esté por ahí. Listo, ahí sí está. Bueno, tenemos el gusto de entrevistar en este momento a David Quintero, arquero de América de Cali. La verdad, David, es una de las notas que más esperábamos hacer. Porque nosotros somos conscientes de lo que vives y nosotros somos conscientes de lo difícil que es la situación para ti. Así que hoy queremos hablar con la persona, porque yo te voy a ser muy franco y es lo que vive tu compañero Nova es difícil, pero no me quiero imaginar lo que tú vives también. Entonces, por eso queremos hablar hoy con la persona. Ya después vamos a hablar con el arquero. Pero necesitamos hablar también con la persona porque mucha gente no sabe por eso que lo difícil que es para ti la situación en redes, lo difícil que es para ti los ataques, que muchas personas no entienden el por qué tú has tomado decisiones y no saben por qué. Así que David, bienvenido a Criterion y bueno, esperamos que este espacio sea muy agradable para ti, que podamos hablar y conocer un poco de David Quintero, que por algo es el arquero de América de Cali. Porque muchos quisieran ser arqueros de América de Cali, y eso es algo que muy pocos se pueden dar ese lujo. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio que me han brindado. Bueno, David, quiero arrancar con lo que estaba diciendo en mi presentación. ¿Cómo te sientes? Yo bien, gracias a Dios. Estoy entrenando. De pelear por el puesto. David, mi pregunta, ¿cómo te sientes? Va enfocada es a lo que estamos viendo. Es decir, la gente en redes sociales ataca, ataca, ataca. Dice, pero es que ¿por qué el arquero suplente de América de Cali es un canterano que aún no ha debutado? Nosotros merecemos a alguien que le esté peleando. Obviamente tú lo estás haciendo, dicen los hinchas. Alguien que le esté peleando más a Novoa, alguien que le haga peso, pero un muchacho de 25 años que no ha debutado como profesional. ¿Cómo recibes esas palabras de la gente? No, pues es normal, pues, la gente tiene de yo vengo trabajando desde la gym, trabajo muy bueno, cada día mejorando más para cuando el equipo me necesite poder ayudarlo. Yo me estoy mentalizado solo en trabajar y mejorar para que el equipo me necesite. Dale, Camilo. David, buenos días. Hay gente que pide a gritos ya tu titularidad, más aún porque pues desafortunadamente Diego Novoa no genera ese clic que ha generado los anteriores arqueros con la hinchada. Eso por un lado. Por otro lado, hay personas, dentro de las que me incluyo, que no sentimos confianza de que tú estés en el arco de América, más por la situación que se ha presentado, por los años que llevas en el club, por la poca confianza que te han brindado los técnicos. Y esa poca confianza se da hacia aquellas personas que, como te digo, me incluyo, hay cero confianza hacia ti. ¿Qué decirle a las personas que confían en ti y qué decirle a las personas que aún no confiamos en tu condición de deportista? Bueno, primero, pues a las personas que confían en mí, agradecerles. Estaba en redes por siempre querer que un muchacho como yo, que de las inferiores, pueda tener la oportunidad y tratar de demostrar
estado trabajando estos años. Bueno, y como para las personas como tú, ¿qué pasa? Pues, claro, pues no confías porque nunca me has visto. Nunca me has visto trabajar, nunca me has visto tener la oportunidad que me den esta foto de confianza. ¿Qué necesita un arquero joven? Esto, foto de confianza, la oportunidad de entrar. Es muy difícil explicar confianza si no me has visto. ¿Ya? No me has visto trabajar, no me has visto jugar con el equipo, es entendido. Solo pido eso, los en otra posición, no entiendo por qué si se le da más fácil la oportunidad a los en la posición. Siempre hay como un temor de que el joven no puede hacer las cosas. Ya tuvimos un caso con Mier, donde lo tenía también nacional, lo tenía ahí. Pasó una parecida en el club, tengo que asumir campeones, solo es de dar confianza a los jugadores. En primer momento no va a llegar esto full, a tope, es posible. Estoy haciendo partido tras partido. Ahora un caso parece el arquero de Santa Fe ha venido teniendo continuidad, ¿sabes? Le da la capacidad de ir a todo, ¿vale? Con esa posición quisiera que de pronto el arquero se diera más oportunidad a los arqueros jóvenes. David, tú hablas de la oportunidad para los arqueros jóvenes, perfecto. Ahora, después de la cantidad de años que llevas con el equipo, estás, digamos, que a un paso más cerca de poder debutar. Digamos que ese paso más cerca, según lo que se ha podido averiguar y según lo que se ha podido indagar al respecto, tendrías la oportunidad que por fin estás esperando frente al Atlético Bucaramanga en la última fecha. ¿Cómo te sientes? Le pregunto esto a David Quintero persona y le pregunto esto a David Quintero, el arquero de América de Cali. ¿Estás listo? Me vas a decir que sí. Pero en el fondo, ¿qué sientes como persona y como futbolista ya estar a pocos días, digámoslo así, de tu debut? La verdad me siento muy feliz para que se me brinde la oportunidad. Me siento ansioso, con ganas de jugar, de respaldar un trabajo que se ha ido haciendo, de una confianza que me brinda y ganas de que con la ayuda de Dios todo está súper bien. Me encuentro muy feliz, tranquilo, mentalizado de trabajar estos días y tratar de hacer lo mejor de mí. David, la pregunta que la gente se hace y que muchas veces no entiende y que queremos saber es ¿por qué no te has ido a la B a tapar o a otro equipo como muchos hacen, que hacen camino? Por ejemplo, tú colocabas el caso de Mier. Mier estuvo en Santa Fe, estuvo en otros equipos, muy joven. ¿Por qué tú no tuviste esa posibilidad? ¿Fue una decisión personal, una decisión del club? Porque minutos en la B siempre va a haber. A nosotros nos comentaron las fuentes que tuviste la posibilidad de ir a Llaneros. No sé si eso sea verdad. Entonces, ¿por qué no se dio esa posibilidad de ir a coger rodaje? Te voy a poner un caso. El chico Asprilla de América de Cali, que está en Cúcuta, le está yendo muy bien. No tenía oportunidad en el equipo profesional y se fue a la B a jugar, a cambiar de ambiente y volver al equipo. ¿Por qué tú no has tenido esa posibilidad? Siempre quise eso. Yo siempre quise. ¿Por qué? Porque en un equipo como América, un equipo grande como América, siempre arquero de experiencia ya. Muy rara la vez le han dado la oportunidad a un arquero joven, entonces siempre quise salir a tener partidos, a putearme, a la vea. De pronto no se dio por factores ya del equipo, el club, no llegaron a ninguna oferta, vaya dos veces, si no estoy mal, con el Atlético y con Llanero. Nunca llegaron al acuerdo y no pude tener esa oportunidad, la verdad, pero siempre quise ir a tener ese espacio allá, a foguearme, a crecer y mejorar, pero pues lastimosamente nunca se ha podido dar.
David, ¿no sientes que de pronto América te ha cerrado las puertas? ¿No sientes que de pronto América no te ha dado la confianza necesaria por diversas situaciones que solo lo conoce el club y solo lo conoces tú que has estado ahí? Porque no es fácil, de todas formas, estar 5, 6, 7 años en un club esperando la oportunidad y que pasen constantemente 5, 6 arqueros tal vez por encima y te quedas. ¿Has pensado en algún momento tirar la toalla? ¿De pronto decir, ya el fútbol no es para mí, me dedico a estudiar o me dedico a hacer otras cosas, me dedico a estudiar algo referente al fútbol? ¿O por decir tu capacidad interna te permite seguir luchando por algo que obviamente es tu sueño, ¿no? Siempre he querido seguir luchando hasta el final. Hasta el final he querido seguir luchando. Obvio, sí, sí. O sea, de estudiar siempre he querido, pero no es porque... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho, David. Está claro. Siempre he querido estudiar, pero no es porque no se me ha dado la oportunidad aquí, es porque me gusta. Me gustaría un futuro prepararme en cosas del deporte. Me gusta seguir esa línea. No sé qué ha pasado, pues nunca se ha dado. O sea, eso sí no te lo puedo explicar. Nunca se ha dado la oportunidad ni de ir, ni de jugar a otro equipo. Bueno, nunca se ha... La oportunidad llegó, pero nunca se concretó. Ni estar en el primer equipo de aquí, eso... No te lo puedo explicar, pero siempre trato de dar lo mejor de mí, siempre en cada entreno trato de hacer las cosas de la mejor manera, siempre estoy ahí, disciplinado, constante, no sé, ahí sí no te podría explicar qué ha pasado, porque siempre he estado ahí, tú puedes preguntar a cualquier persona que me conozca o cercana al club y te van a decir lo mismo, siempre he estado ahí, constante, entrenando, trabajándome, no ha llegado y estoy esperando con ansias, trabajar, confiar en Dios que va a llegar y cuando llegue la oportunidad, Dios mediante hacer las cosas de la mejor manera. David, has tenido una ventaja importante, digamos, que servirá para tu carrera en el momento que inicie profesionalmente, y es que has contado con calidad y cantidad también de arqueros que han pasado por América que te han enseñado cosas importantes. Te vas a unos años anteriores y el David Quintero de hace un par de años no va a ser el mismo de ahora. Lo comentaba Sebastián al inicio de la nota. Estás teniendo la oportunidad en América de Cali, que pocas personas tienen y muchos sueñan con estar en tu puesto, pero tú dices, hay cosas externas que no me explico qué pasa porque no tengo... porque no tengo la oportunidad. Ahora estás a pocos días, digamos, de que sea en una altísima posibilidad eso. Te quiero preguntar justamente por esa parte, el apoyo de Diego Noboa. ¿Qué te ha dicho Diego respecto ya a lo que se viene para ti, a lo que puede ser para tu carrera ya el debut Muchacán? Primero, como tú dices, es un privilegio de estar en América y en eso siempre he estado agradecido. No cualquiera está en América y todo el mundo quiere estar en un equipo como América. Segundo, siempre he tratado de cada persona que ha estado a mi lado, cada compañero, absorberle algo, sacar algo bueno a esa persona. Vengo desde Bejarano, desde Neco Martínez, Neto, a todos he tratado, no, a Graterola, a todos, Chaus, a todos he tratado de sacarle provecho, de aprender de sus cosas buenas que tienen, pero pues con mi estilo, ¿no? Implementando esas cosas buenas que ellos tienen, pero a mi estilo, porque no puedo ser una copia tampoco. Entonces, en eso sí he tratado de sacarle mucho el jugo. Y aprender cada día más, copiar cosas para cuando me toque la oportunidad, tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Me han brindado apoyos, ellos siempre me dan consejos, siempre me dicen, esto es así, ya está, yo soy un muchacho que sabe entender,
escucha muy bien y por eso me he ido por esa línea. Cuando, David, este semestre donde América de Cali tuvo la posibilidad de traer otro arquero, todo el mundo pedía un arquero después de la salida de Graterol, creo que la gente sintió que los refuerzos llegaron de peso, Sarmiento, que estaba en Europa, traer un jugador de Europa no es fácil, Quintero, el regreso de Falque en su mejor momento, la gente pidió un arquero, y mucha gente decía, démosle la oportunidad al pelado, y cuando Novoa empezó en esos momentos donde flaqueó, ¿sentiste que podías debutar? Espérate que no es lo último, en internet, no sé. Repíteme. Sí, te decía que en medio de todo lo que ha vivido tu compañero, Novoa, ¿sentiste la posibilidad de que podías debutar? No te escucho. ¿Me estás escuchando ahí? Yo tengo ahí el micrófono abierto. Sí. Te decía que si has sentido la posibilidad de que podías haber debutado debido a la situación que vivió Novoa en algún momento. Sí, claro, eso lo sentí. Lo sentí y he tratado de trabajar y estar preparado para eso. Lo sentí, pues, todo lo que, las situaciones que pronto han tenido él en este semestre, ya, eso sí lo he sentido y he tratado de trabajar para cuando el equipo me necesite ayudarlo. David, siempre has estado en el banco y en el banco tienes de pronto alguna ventaja que no se tienen los arqueros que están atajando en el momento, y es de pronto sentir esa conexión entre hinchada y arquero. Sin decir nombres de arqueros que han atajado en el momento de la pregunta que te hago, es, ¿has sentido tú en el banco que en algún momento la hinchada ha sido injusta con un arquero que esté atajando? O sea, en pleno partido que tú dirás, no, estos manes están dándole muy duro por algo que no es, al compañero que sea, independientemente del nombre que esté atajando en ese momento. Pero tú estás viendo Creo que se entrecortó. ¿Tú lo tienes ahí, Sebas? No, se entrecortó, está corta. Ahora sí, ya. David, se entrecortó, no alcancé a escucharte la respuesta, si la alcanzaste a decir. ¿Hola? ¿Aló? Aló, aló. ¿Me decías que lo de la injusticia, que si sentía que era injusto? Sí, por alguna situación de partido o por alguna cosa que suceda dentro del campo de juego o algo con relación entre la hinchada y tu compañero. Pues, ¿qué te digo? Uno tiene otro punto de vista. ¿Por qué? Porque de pronto ya uno conoce la posición, uno conoce los movimientos, uno sabe en qué pudo haber hecho la persona mejor, qué error cometió, qué está haciendo bien, qué están diciendo y que no es verdad, ¿ya? O sea, uno desde afuera, la persona de afuera dice, no, está cometiendo error en esto, en lo otro. Ya, pero uno que de pronto sabe más de la posición, uno realmente sabe qué es lo que está pasando. Uno entre compañeros se habla. Mira que, o sea, nosotros tenemos mucha confianza de hablar, tenemos buena relación y nosotros siempre, mira que pudiste haber hecho esto, hiciste muy bien esto, unas cosas que las personas no ven, uno le dice, estás muy bien en esto, otro, ya, va por ahí más o menos, pues, no sé si me supe explicar o qué. Tenemos otros puntos de vista, sí, tanto la hinchada, a como a las personas que estamos
en el entorno, pues. Claro, exactamente. David, ahora se acerca, estamos muy, muy cercanos a que se cierre el torneo, e independientemente de si América es campeón o hace un buen resto de semestre, ¿has pensado en tu futuro? Porque ya empieza a nombrarse en redes sociales muchos nombres para llegar a América de Cali, porque pues la gente y el mismo Tulio Gómez lo ha dicho que le ofreció Arboleda y todo, pero el comité deportivo dijo que no. Ya todo el mundo sabe que Arboleda está entrenando en la Candela, no sé si has tenido la posibilidad de verlo o hablar con él. ¿Has pensado de pronto en ya tomar la decisión de irte prestado o seguir luchando? O sea, ya, porque en algún momento tu agente o tu entorno te dicen, hey, ya es el momento, este semestre fuiste el segundo arquero, pero no se dio la posibilidad. ¿Has pensado también en eso? Sí, claro. Hay que mirar todas las variantes. Este fútbol es así, incierto. Un momento estás bien, otro momento estás mal. Hay que analizar todo. Claro que he analizado todo. Pero todo depende de cómo termine el semestre. En este momento estamos enfocados en este semestre, en mejorar y de sacar al equipo campeón, que es lo que todos queremos. Me he enfocado en terminar el semestre bien. Ya el semestre que viene, pues ya uno mirará cómo empezó, cuál profe es, ya, porque pues no, uno no sabe si aquí a mañana el profe continúe o no continúe. Entonces tiene que uno analizar todo eso cuando se acaba el semestre y mirar qué es lo mejor para uno. Si te conviene seguir, si te conviene irte a buscar una oportunidad, si el club te dice que te la va a dar o no te la va a dar, entonces de ahí, de acuerdo a eso, ya tomaré yo mi decisión. Pero en estos momentos estoy bien enfocado en este semestre. En terminar el semestre bien, que el equipo queda campeón y el otro semestre ya, pues ya es otra cosa. David, dos preguntas. La primera, ¿tú tienes contrato con América hasta cuándo? Y la segunda, tú como arquero, ¿cómo ves esa transición de arqueros que va a vivir la selección Colombia entre David Ospina, Camilo Vargas, que son arqueros que ya, digamos, están en sus últimos años de carrera, y aquellos como Kevin Mier, que vienen ahí, digámoslo, saliendo de a poquito? ¿Ves que la brecha está muy, muy grande? Tú decías ahora, en una de las anteriores preguntas que yo te hacía, que en Colombia poco se le da la oportunidad a los arqueros jóvenes. ¿Crees que eso puede afectar para el Mundial del 2026, 2030 a la selección Colombia, por la poca oportunidad que están teniendo los arqueros? Primero, te respondo los contratos. Me quedan todavía 2 años de contrato con el club. Segundo, lo del proceso de selección Colombia. El proceso, creo que los arqueros ha venido muy bien. Es de las posiciones que más hemos tenido como esa confianza. Que uno tiene la certeza que ha estado David Ospina, que se ha mantenido. Ha hecho un buen trabajo con Selección Colombia y por eso se ha mantenido tantos años en selección. Lo del proceso que viene, creo que viene siendo un proceso muy lindo. ¿Por qué? Porque tenemos unos arqueros jóvenes en estos momentos con mucha hambre de triunfar, de llegar a selección, de mostrar sus capacidades, con muchas capacidades, muy talentosos, que se le ha venido dando confianza a esos arqueros jóvenes y están demostrando que sí pueden, con la posición, han mejorado cada día más. Vemos un Mier que ha mejorado cada fecha más y eso nos tiene que de pronto dar un ejemplo. De ahí que darle confianza a los arqueros jóvenes de que es un proceso también como los jugadores y que también pueden hacerlo igual a que una persona con experiencia. Es solo de oportunidad y confianza. Obviamente, uno trabajar duro para que esa confianza y esa oportunidad. David, hace poco no fuiste convocado para el partido, no sé si fue contra Nacional, que estuvo Munera,
¿Tenías alguna lesión, algún problema o fue simplemente una decisión técnica? No, estaba delicado de salud. Listo, listo. David, ya para ir cerrando y agradecerte por la disposición con nosotros, ¿cómo vives también la presión? Porque si Novoa tiene presión, en el momento en que tú tapes, los reflectores van a estar 4 o 5 veces más enfocados en ti. Obviamente en América siempre hay presión, pero tú sabes que la presión sobre ti va a ser mucho más grande porque la gente te está esperando. Sí, trato de no pensar en eso, la verdad. Porque si me pongo a pensar en eso, me va a afectar y no trato de pensar en eso. Trato de pensar en mí, de confiar en mí, de estar... yo soy una persona muy apegada a Dios, de confiar en todo, de confiar en mi trabajo y cuando llegue la oportunidad, tratar de hacerlo lo que mejor pueda para ayudar al equipo. Pero pues no, la verdad no me enfoco en eso, porque si te enfocas en presión, te vas a caer. No te puedes enfocar en eso, en presión. Igual, como tú lo dices, presión hay en América todos los días, porque a cada cancha que vamos está la hinchada apoyando al equipo y también, obvio, apretándolo para que mejore. David, ¿qué tiene este América que nosotros vemos en redes sociales, en entrenamientos, en lo que nos permiten ver a nosotros, que se ven todos muy unidos? No es fácil ante un equipo como América, que tiene diversa cantidad de jugadores que son grandes en tema de formación deportiva y demás, pero ¿qué tienen ustedes internamente? ¿Por qué esa hermandad entre todos, esa hermandad entre aquellos jugadores que tienen más experiencia, aquellos que poco la tienen, como en tu caso? Pero eso se ve en los entrenamientos y eso se ve en las concentraciones. ¿Se dio de la nada o la calidad de personas que tiene América permite que ustedes sean entre todos hermanos, porque se ven como una familia? Yo creo que en eso ayuda mucho la calidad de personas que hay. La calidad de personas que hay en el equipo da eso para que el ambiente esté tranquilo, esté alegre, esté fluido. Tenemos un equipo con una calidad de persona muy bueno, ¿ya? Las personas son muy humanas, son muy humildes, ¿ya? Son muy buenas personas, y entonces eso ha hecho a que todo el mundo se complemente. Hay un ambiente muy alegre, de confianza, de trabajo, de unión, de familia. Como se ha vuelto una familia en sí, se ha vuelto una familia. ¿Por qué? Por la calidad de personas que hay en la institución, que son muy buenas personas. Yo creo que eso influyó mucho. David, nosotros, o todo el entorno del fútbol, sabe la confianza que tiene Tulio Gómez y lo que le ha apostado a la cantera y cómo cuida su patrimonio, que son los jugadores. Él ha hablado contigo, porque tienes 2 años más de contrato, don Tulio, pues, mejor dicho, ha puesto también mucho la fe en ti, siempre habla bien de su arquero, Quintero, siempre dice, Quintero es un arquero que tenemos en proyección, es un arquero que cuando la coja no la suelta, siempre habla muy bien de ti. ¿Has hablado con Tulio Gómez de la situación? Sí, siempre. Tiene el micrófono en silencio, David. Siempre don Tulio me ha brindado la confianza, la comunicación. Hemos hablado de que me dice que trabaje, que siga trabajando, que la oportunidad va a llegar. Y eso he tratado de hacer yo, esperar la oportunidad y trabajar. Buena comunicación y siempre hablar de eso. Él me ha dado la confianza. Gracias a Dios, es una persona que siempre ha estado ahí. Y siempre me ha brindado la confianza, en eso tengo que agradecer mucho. David, este América en cuadrangulares, la lesión de Iago Falque, digamos que han sido 2 semanas muy fuertes o de muchas emociones para América de Cali, el triunfo contra el Deportivo Cali, yo creo que nadie se esperaba una goleada de estas, el partido que se hizo en Bogotá, que digamos 5 minutos más y América lo empata,
perder con Nacional, ahora la lesión de Iago. ¿Cómo han sido estas dos últimas semanas con esos cambios tan emocionales fuertes que ha tenido América de Cali de cara para lo que viene en cuadrangulares? Sí, han sido momentos, han sido muchos momentos en muy corto tiempo. Hemos tenido, como hemos tenido tantas fechas de seguida, entonces todo ha pasado muy rápido. Todo te ha llegado, el grupo, gracias a Dios, ha asimilado todo eso, es muy inteligente en todo eso y trata de enfocarse en partido tras partido. Ya tratar de lo que pasó, pasó. La lesión de Iago, claro que afecta mucho al equipo, un jugador muy importante y venía en su mejor momento. El equipo, gracias a Dios, la lesión de García también, no hay que olvidarse de John, que venía haciendo muy buen papel también con el equipo y esperamos que todos se recuperen muy pronto. ¿Qué nos ha ayudado mucho este semestre? Que hemos tenido variedad, hemos tenido jugadores que han llegado al equipo a aportar mucho. Cuando no ha estado uno, el que está responde y así sucesivamente, el que está en banca ha entrado y le ha ayudado al equipo, ha hecho goles, todo el mundo ha estado en muy buen rendimiento y ha hecho que el equipo tenga un buen rendimiento, valga la redundancia, este semestre. Todo el mundo ha estado enfocado, trabajando, esperando la oportunidad. Cuando no ha estado uno, la persona que ha tocado que reemplazar a esa persona también lo ha hecho muy bien y yo creo que eso nos ha ayudado mucho este semestre. Algo tengo claro y es, no es porque sea nuestro invitado, pero yo sé que Quintero coge ese puesto y no lo suelta. Yo sé que no lo suelta. El problema es, ya dejando un poco la formalidad que tenemos en la entrevista, que está muy, muy seria, y es, el problema es que para que Quintero no suelte el puesto, tiene que tener un partido donde América lo sufre y donde Quintero salga figura. Entonces, ese es el riesgo que tienen los arqueros, ¿no, David? Que para que Quintero muestre su nivel, América tiene que sufrir el partido de una forma impresionante, porque es la única forma que el arquero demuestre que está. David, quiero preguntarte por dos compañeros que tuviste, que en estos momentos no sé de su actualidad, pero que también estuvieron en América y vieron algo similar como lo que tú estás viviendo, que es el caso de Vidal y de Pinillo, que también tuvieron de pronto esa mala suerte con América de Cali, algunos se fueron prestados a Atlético, pero hoy en día no se habla mucho de ellos, no sé si todavía tapen. ¿Tú no tienes temor de que Dios no lo quiera, te pase algo así? O sea, yo quiero cambiar eso. Yo quiero, eso lo he hablado con mi... Espérame un momento. Me vinieron a hacer una pregunta acá. El caso de los arqueros, ¿qué pasa? Tenemos hace mucho tiempo que no consolidamos un arquero de inferiores en el equipo. Eso es lo que he apostado. Muchas personas dirán, ¿por qué llevas tanto tiempo? ¿Por qué no te has ido? Pero es que yo voy detrás de un objetivo, de consolidar un arquero que hace muchos años el equipo de inferiores no ha consolidado. Tú pones el caso de Pinillos, de Vidal, que fue un caso parecido al mío. Siempre estuvieron ahí en el proceso, pero nunca tuvieron la oportunidad, nunca se consolidaron y en estos momentos Vidal, tengo muy comunicación con él. Creo que no está haciendo parte de fútbol. Pinillo, creo que está en Centroamérica, haciendo carrera en Centroamérica. Entonces yo tengo como ese anhelo de consolidar un portero que América hace años no consolida. Creo que el último, imagínate los datos que te voy a dar, el último portero que estuvo así consolidado desde inferiores fue Rufai Zapata y ya se retiró. No sé si estoy equivocado. Creo que fue de los últimos. Sí, es que han sido pocos. Han sido muy pocos.
la verdad voy tras de ese objetivo. David, ahí te voy a sacar a un lado, porque obviamente tú como jugador de América y como empleado, pues no podrías de pronto decirlo, pero esto ya es una opinión personal de acuerdo a lo que tú expresas y a las estadísticas que lo avalan. Ahí hay un fallo grande de América. Ahí hay un fallo porque tú no puedes decirle o darle una palmada a un arquero y decirle, te voy a dejar como segundo o como tercer arquero porque tú tienes las condiciones y demás, y por detrás no te la están dando. Entonces creo que América sí debería replantear más esa situación, por lo que venimos hablando, David, Sebastián y los oyentes, de las oportunidades que pide la gente para debutar. David tiene 25 años y lleva mucho rato pidiendo la oportunidad, pero por cosas ajenas, como él lo dice, no se le han dado. Entonces sí para que América de pronto piense en qué está fallando en esa parte y poder darle la oportunidad a los demás. Ahora sí te ingreso nuevamente, David, al tema, y es este América, sin comprometer ni nada, ¿este América ha sido el mejor de los que has estado? No sé si el mejor, pero hace rato no teníamos la cantidad de puntos en las fechas que vamos. No sé si eso dice algo, pero ha sido un grupo muy bueno. He tenido unos grupos muy buenos, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en el proceso del campeonato del 2019 y del campeonato del 2020, que teníamos también muy buenos grupos, y por eso, gracias a Dios, quedamos campeones. Pero no sé, este América, no sé, tiene como su, ¿cómo se dice? Su otra, como otra esencia, como otra cosita ahí, no sé cómo explicarlo. ¿Tú me entiendes? Como su chispa, sí, diferente. Sí. Este América tiene otra chispa. Entonces, pues, yo creo que David, lo que tiene este América es el banco. ¿Cómo? Que este equipo no tiene 11 titulares como los otros campeones, sino que tiene mucho banco. Yo creo que esa es la diferencia entre todos los Américas. Yo creo que sí, hemos tenido esa fortuna de tener recambios. Eso ayuda. Es que si uno se pone a ver un banco de suplentes con alguien como Daniel Mosquera, como el Niche Sánchez, como cuando no jugaba Barrios, Luis Paz, Pipe Mosquera, que me parece un gran jugador, un suplente como Arrieta. O sea, América tiene un banco de suplentes envidiable. Un arquero como Quintero, porque lo hemos visto en muchos videos, hemos tenido la posibilidad de verlo entrenar, además es muy alto. Y además no es pesado, porque normalmente el arquero va, yo creo que de pronto Novoa es muy alto, pero Novoa tiene mucha masa corporal y de pronto se lo hace un poco más lento. Creo que Quintero es el más delgado, tiene más flexibilidad. O sea, América tiene un banco de suplentes que creo que esa es la diferencia a lo que vamos. David, para agradecerte, me imagino que en la tarde tienes entreno y debes hacer otras cosas ahorita, agradecerte por la disposición con nosotros, la verdad. Nosotros la entrevista era a las 9, pero dijimos, queremos hacer esa entrevista, la esperamos y la verdad creo que salió muy bien. Esperamos que la hayas disfrutado, tratamos de hacer una entrevista contigo lo más humana posible, porque sé que en el fondo lo que vives no es fácil, que la gente diga, pero está ahí calentando el puesto, ¿por qué no le dan la posibilidad a otro? ¿Por qué no? Pero hoy nos dijiste la verdad, la gente no sabía que siempre te has querido ir, pero que el club también ha sido el que te ha dicho, quédate, que ya va a llegar tu oportunidad. David, así que espero que puedas tapar en el América de Cali. Creo que me quedo con ese mensaje que dijiste. Yo quiero ser ese arquero que América saque después de muchos años, porque la gente no entiende lo que tú acabaste de decir. Porque tú podrías irte a tapar a cualquier otro equipo, ganar más dinero, decir, ganarme 8 o 10 millones de pesos en un equipo. Tú puedes tapar en cualquier equipo, tú puedes irte a tapar a Llaneros con Gerson, ascender y que te fiche un equipo como Río Negro Águilas y ser el arquero titular y jugar Copa Suramericana. Pero tú quieres que la gente te recuerde como el arquero que América sacó después de muchos años. Y eso es algo muy valioso. Y eso la gente del fútbol tiene que entenderlo. Y ese es el mensaje que nos queda. Yo quiero ser ese arquero que América saque después de muchos años. David, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Primero, pues disculpa por el momento que habíamos quedado una hora. No pasa nada. Tuve problemas acá familiares y la verdad, siempre he cumplido.
Y a ustedes muchas gracias por la oportunidad, por las cosas buenas, por las malas. Pero gracias a Dios estamos aquí con vida y luchando por un objetivo, por una meta y por un sueño. Muchas gracias. David. Esperamos verte pronto en el arco, así va a ser. David, para despedir, en esos torneos de penales, Novoa y Múnera, ¿sí pagan las apuestas de los torneos que les has ganado en penales o tiene la cuenta ahí lista para que te pagues? Ah, eso ya es cosa acá en el grupo. Son juegos, a veces gana, a veces perdemos, invitamos café y eso ayuda también a la armonía del grupo. Así va a ser. Bueno, David, muchísimas gracias. Un abrazo grande, papá. Dale, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, salió una entrevista muy agradable con David. La verdad, creo que es la primera vez que hacemos un programa hasta ahora. Fue muy, muy humano, la verdad. Camilo, abordamos con él temas muy importantes, como lo decía. El que David nos haya dicho la razón por la cual también no se ha querido ir de América demuestra que es un muchacho profesional y que tiene un sueño, y no es un sueño personal, sino yo creo que es un sueño de hincha. Y es decir, yo quiero ser ese arquero de América de Cali, porque él podría ser más conformista y decir, no, yo voy y tapo y hago mi carrera. Pero ese sueño de él es algo para destacar. Camilo, lo último para despedirnos. Tú y yo, antes de que llegara David, tuvimos pues tiempo de hablar y demás. Y hablábamos de esa entrevista o de esa rueda de prensa humana que dio el presidente de Santa Fe el día de ayer. Y uno como periodista, como cronista, debe irse hacia ese lado. Soy crítico de David y no es un secreto. Y había que preguntarle algunas cosas que él lo tomó por muy buenas formas. Conozco a David, conozco cómo es y él lo sabe. Pero también es el llamado de atención a América, ¿no? Ya al jugador se le ha dado mucho palo, pero también la institución es que, tiene que mirar es que en qué lo está termina, fallando, ¿no? Yo creo, exacto, es dos cosas. Termina siendo contradictorio, ¿no? Termina siendo contradictorio porque el equipo le quiere dar la oportunidad, le renueva, pero no tiene esa posibilidad o no le exige que tape. De acuerdo. O sea, en algún punto yo creo que América debe decirle al cuerpo técnico, listo, nosotros le estamos renovando un muchacho de 2 años, tiene 25 años, necesito que le den la oportunidad. No, don Tulio, lo que pasa es que el equipo va a jugar contra... No, necesito que le den la oportunidad. Necesito que le den la confianza, porque es que también es el patrimonio del club. Es un tema que al América hace muchos años necesita, que es un arquero. Miren lo que pasó el Deportivo Cali, que también lo está viviendo. Johan Wallens, Luis Hurtado, es algo que están viendo los equipos grandes que no sacan arqueros. Por ejemplo, mire el riesgo que corrió Santa Fe y le ha ido bien con Spitia. Y el muchacho ha respondido, sí ha tenido un poco de errores, pero ha respondido y le dieron la confianza. Camilo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por pegarse la madrugadita. Y bueno, esto es Criterio en Deportes y Más. Recuerden a toda la gente suscribirse a nuestro canal. Acá siempre buscamos la manera de tener esos personajes humanos y esos personajes que la gente quiere escuchar. Y que no son tendencia, pero siempre tienen una historia por contar. Así que esto es Criterio en Deportes y Más. Y en la tarde tenemos la transmisión de los partidos del Deportivo Cali femenino y masculino. Muchísimas gracias a todos.